Me gustó esta idea de rendirle un homenaje siendo lo que era ella, ¿no? Que era deportista, que iba y venía, que era amiga, vecina, que ayudaba a todo el mundo, que era una mina buena, generosa. Mi hermana no sé, a veces uno no tiene palabras para decir, ¿no? En estos momentos, porque lo que tenemos es dolor, entonces por ahí las palabras no las tenemos, pero bueno. El homenaje es para ella, sí, que sabemos que está en otro lado, tal vez en un lugar mejor que el nuestro, ¿no? Porque no creo que no hay tanta injusticia ahí arriba. La verdad que mi mamá, no sé, muy querida por mucha gente y también extrañada. Y no sé, yo la extraño todos los días de mi vida, la verdad que iba para todos lados con ella, estaba siempre con ella y nada, y siempre me acuerdo de ella todo el tiempo, en todo, está en todos lados, pero no está. Yo, hace poco fue mi cumpleaños, viste, y también todo me hace acordar a ella. Todos los momentos los pasé con ella, ¿me entendés? Nosotros venimos pidiendo hace 2 años justicia constante, ¿no? A veces duele que tenemos que salir a la calle para que nos escuchen, porque la justicia tendría que haberlo hecho sin que nosotros salgamos a la calle. Todo es muy injusto, ¿no? Porque yo te voy a decir que este mes para nosotros es un mes de dolor, porque el mes de julio son todos los cumpleaños de la mayoría de la familia. Entonces como que es un mes muy doloroso, porque todos los días, yo el día el 3 que fue mi cumpleaños, sentí la ausencia mucho de mi mamá, porque era muy compinche con ella, era de ir para acá y ir para allá. Entonces es una cosa que me faltó, y también mi hermana, porque siempre nos reuníamos a comer, nos juntábamos. Esta persona que asesinó a Mariela ya cometió muchas cosas. Hizo el femicidio de la mujer. Mariela, ¿qué más van a esperar? ¿Qué tanto tienen que esperar? Y bueno, y nosotros por eso queremos la remisión a juicio ya. Y también yo te decía que queremos el juicio por jurado, que lo vamos a pedir, y una de las cosas que vamos a pedir, porque nosotros queremos que la familia queremos que a la Mariela la defienda el pueblo, y el pueblo es un juicio por jurado. Bueno, lo que está pasando acá es que algo no está bien y es la justicia que no está haciendo su trabajo. Y no sé, hace ya 2 años me parece bastante para algo que claramente tipo se sabe qué pasó y no entiendo qué están esperando, que maten a más gente, parece. Y a los 15 recién cumplidos, perdí a mi mamá.